Good morning. Hace rato estaba en las clases. Ahorita, hija. Mister, vamos a hacer un dibujo. Vamos a escuchar el nuevo tema. Recuerden que no hemos terminado de ver el tema. Mister, ¿qué vamos a dibujar hoy? No, no vamos a dibujar, vamos a escuchar el tema y si nos da tiempo podemos hacer el dibujo. Ok, vamos a ver. Si me encienden las cámaras, por favor. Mister, Sofía sabe que tiene todavía Fire Tablet. Mister, ya me la cambió. Sí, pero ¿qué? Pido Fire. Es que yo no lo había puesto y yo no sé qué. Es que Mister, Fire significa fuego. Y tablet significa... Tabla. Tengo ahorita. Bien. Por favor, voy a tomar la asistencia. Buenos días, Mister. Buenos días, hija. Voy a tomar la asistencia. Mister, ya vengo nada más. Buenos días, Mister. Buenos días. Voy a tomar la asistencia. Por favor, atentos. Alexandra. Adriani. Presente, Mister. Ariadne. Ariadne, no, Ariadne la cruzaron hoy, que está sin energía, creo. Ariana Isabel. Ariana Isabel. Claudia Ramos. Claudia. Dafne Cárcamo. Presente. Daniela Alejandra. Presente. Presente. Ok. Daniela Alejandra. Sí. Ok. Dana Montserrat. Mister, soy Claudia. Ok. Los niños que ya llamé y no me respondieron cuando los llamé, me esperan un momento, ok. Dana, ok. Ahí está Dana. Eliana Soet. Presente. Jorlin. Presente. Natalie Michelle. Natalie Michelle. Scarlett Elizabeth. Presente. Scarlett. Sharon Noemí. Ok, hija. Sharon presente, Noemí. Presente. Ahí, Sharon. Sofía Michelle. Sofía Michelle. Carlos Alejandro. Carlos Alejandro. Carlos Rodrigo. Presente. César Lagos. Presente, Mister. Derek Adriel. Derek Adriel. Jonathan Alexander. Matías Galo. Presente. Santiago Alessandro. Santiago Alessandro. Daniela Stephanie. Daniela Stephanie. Daphne Jacqueline. Daphne Jacqueline. María Clara. Mi hermanito está con
cumpleaños año hoy, mister. Ok, hijo. María Clara. Sí, mister. Ahí está María, ya la vi. María José. Presente, mister. Muy bien. Nazaret Montserrat. Presente. Nilsen Turcios. Nilsen. Samantha Michelle. Presente. Andrés Ernesto. Presente. Ángel Giovanni. Ángel Giovanni. Azarías Misael. Caleb Renan. Presente. Daniel Alexander. David Ramírez. Presente. Derek Mauricio. Dominic Madrid. Presente. Edgar David. Ok, hijo. Edgar David. Presente. Emiliano Rodríguez. Presente. Angel Alberto. Presente. Ian Alberto. Ian Alberto. Jared. Presente. Mister, present, Ian. Ian, present. Ok. Justin. Present, Ian. Sí. Presente. Justin. Ocre, amarillo, canario. Wilmer. Presente. Ok, Justin. Wilmer. Ok, no está Wilmer. Vamos a ver. Así rapidito los que no me respondieron. A Alexandra. Ariana Isabel. Claudia Ramos. Presente. Okay, Ariana. Ok, Claudia. Presente. Ok, hija. Natalie Michelle. Sí, mi amor, ya. Natalie. Carlos, que por ahí lo vi. Derek, Adriel. Jonathan. Santiago. Ninguno de ellos. Daniela Stephanie. Daniela Stephanie. Por favor, solo encienda el micrófono del niño que yo le hable. ¿Sí? Daniela Stephanie. Daphne Jacqueline. Nilsen Turcios. Ángel Giovanni. Azarías. Nilsen, ya la vi. Ahí está Nilsen. Ariana, no me encienda el micrófono, por favor. De Ariana. Ok, Nilsen, ya la vi. Ángel. Azarías. Derek Mauricio. Y Wilmer. Ok, no está ninguno de ellos. Bien. Bien. A ver. Sí, Caleb, sí lo puse en la lista. A ver, mister, Dana, permítame. Dana. Sí, Dana tiene una pregunta, me dice. A ver, Dana. Dana. Mister, ¿vamos a trabajar con los pasteles grasos o vamos a seguir viendo el tema? Falta terminar de ver el tema ahí. Ah, ya. Ok. Si nos da tiempo de hacer el dibujo, ¿verdad? Depende de lo que ustedes recuerden de lo que vimos en la clase anterior. A ver, ¿de qué hablamos en la clase anterior? César, ¿cuál era? ¿De qué hablamos en la clase anterior? Sobre. Ah, sí, sobre la. El expresionismo. Vamos a llamar el grito.
Sí, sobre la pintura que se llama El Grito. Ariadne, por allá le escuché que dijo el expresionismo. Por ahí escuché a Adriani que dijo eso. Vamos a ver a Adriani. Mister, que es una corriente artística que vanguardia, de la vanguardia, que surge con Alemania a principios del siglo XX. Ok, muy bien. Que se cree que el expresionismo inició en el 1905, en donde más que la representación de la realidad objetiva, buscaba la expresión de los sentimientos y emociones del autor. Muy bien, Adrián. Eso está en la primera diapositiva. Quiere decir que Adrián estuvo tomando apuntes. Qué bien, hija. Bien. Vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos, ¿verdad? Que Adriani nos dio lo primero. Vimos esta pintura de Edvard Munch que se llama El Grito. Hablamos un poco sobre ella. Describimos qué nos quiere decir esta pintura, ¿verdad? Nazaret, por favor, bórreme eso. Nazaret. ¿Qué estabas haciendo? Bórreme eso, por favor. Permítanme, muchachos. Voy a cerrar aquí, porque si no, esa línea va a estar ahí. Voy a volver a abrirlo. Yo les voy a indicar en qué momento, Sofía, ¿sí? Solo voy a primero hacer una retroalimentación de lo que ya habíamos hablado. Algo rapidito. ¿Ok? Bien. Ya habíamos discutido eso. Ariadne nos acaba de compartir lo que dice esta pantalla, ¿verdad? Es lo que nos acaba de decir ella. Y hablamos sobre las características y dijimos que el expresionismo es una deformación de la realidad, ¿verdad? Mister, ¿puedo leer? Estoy haciendo una retroalimentación, hija. Después les voy a dar chance de leer. Habíamos dicho también que los expresionistas creían que era importante captar los sentimientos de los seres humanos, que en las pinturas expresionistas se debe ver reflejado los sentimientos de angustia o de miedo, o podríamos utilizar otra palabra, decir de terror, ¿verdad? También habíamos dicho que pretende potenciar emociones de nosotros como espectadores, si poníamos un ejemplo, no recuerdo con quién, pero decíamos de que uno de sus compañeros hacía una exposición y íbamos a verla y ustedes quedaban... Y ustedes quedaban con el hecho de que eso había tocado sus corazones, ¿verdad? Que eso había tocado sus corazones. También habíamos dicho que se basa en el hecho de la intuición, o sea, de que nosotros vemos a alguien y podemos decir, ok, esta persona está triste, se ve de esta forma. Esta persona posiblemente esté pasando por este problema. Y entonces a eso es a lo que le llamamos intuición, ¿verdad? También habíamos dicho que depura, que quiere decir que si María Clara realiza un dibujo, pero viene María Clara y dice, ok, este dibujo tiene estas cosas de además, las voy a eliminar, las voy a borrar. A eso le llamamos depurar, a ir eliminando lo que nosotros creemos que no va a tener ningún sentido a nuestra obra. A intensificar la realidad, ¿verdad? Pero sin apartarse de la realidad, ¿verdad? Habíamos visto todo eso y creo que habíamos visto todavía esta parte, donde los expresionistas, decíamos, buscan el hecho de expresar o de manifestar sus emociones, pero sin preocuparse de lo que sucede en la realidad, en lo que sucede en su entorno. Ahora, ¿por qué? Porque si nos preocupamos al momento de realizar una obra de arte, si nos preocupamos de lo que sucede en nuestro entorno, Ángel, ponga bien su cámara, por favor. Si nos preocupamos de lo que sucede en nuestro entorno, ¿qué va a suceder?
que al momento que nosotros estemos dibujando, eso se va a ver reflejado en nuestros dibujos. Si nos preocupamos de lo que sucede alrededor, de la realidad como tal, se ve reflejado en nuestros dibujos. Y no se ven nuestras emociones, ¿verdad? Bien, los colores que se utilizan son colores fuertes, son colores puros. A esos colores también se le denominan colores violentos, como por ejemplo, ¿cuáles? El amarillo, el rojo, el anaranjado. Esos tres colores también se les conocen como colores puros o colores violentos, ¿verdad? Las formas de los dibujos son formas retorcidas, no son formas como en la realidad, no son formas como en la realidad, ¿verdad? Este arte presenta escenas de drama o de tragedias, pero también las tragedias son tragedias interiores, que la vamos a ver en el video al final de la clase. Una tragedia que le sucede a un niño que sus compañeros lo molestan porque es un niño que le gusta comer, es un niño que es gordito y sus compañeros lo molestan. Mister. Diga. Yo le quiero decir algo. Dígame. Y también un morado puede ser un color violento. No. Morado es un color, dependiendo del tono del morado, es un color triste. No. Oscuro. Es un color triste. El rosado, mister. El rosado es un color armónico, de armonía, de alegría. Y el rojo. Ok, ya les había dicho que el rojo es un color violento. Vamos a terminar el repaso para que podamos avanzar, ¿sí? Bien. Nos queda tiempo, un dibujo. Ahí. Ok, Daniela. Daniela Estefanía, ¿está bien, hija? Bien, les decía, de escenas de drama o de tragedias interiores. Y les ponía el ejemplo que vamos a ver en el video. Un niño que sus compañeros lo molestan simplemente porque es un niño gordito, porque le gusta comer, ¿verdad? Y aquel niño se siente mal porque lo molestan, ¿verdad? Escriba su pregunta, Charo. También dice por aquí, podemos encontrar diversas tendencias impresionistas o expresionistas. Cualquiera de las dos palabras que queramos utilizar están bien. Pero dentro de esas tendencias podemos encontrar las cosas exageradas, las cosas extremadamente coloridas, hasta las cosas que son abstractas, ¿verdad? De ahí, del expresionismo, se deriva lo que es el arte abstracto. De ahí surge el arte abstracto. Y vamos a ver, hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora vamos por aquí. Ok, Charo, ¿por qué se les conoce como colores violentos al rojo, amarillo y naranja? Se les conoce así, hija, porque, por ejemplo, el rojo puede simbolizar o representar lo que es la sangre, ¿verdad? Puede representar lo que es el peligro o las cosas que no se deben de realizar. Y el anaranjado con el amarillo son un derivado del rojo. Entonces, por eso, esos tres colores se les conoce también como colores violentos, ¿verdad? Por esa razón, hija. Bien, ahora sí voy a darle la palabra a David, que nos lea la primera. Encienda su micrófono y nos lee, por favor. Se desarrollan todas las artes como la poesía, teatro, música y artes gráficas. Ok, se desarrolla en todas las artes como la música, teatro, artes gráficas, escultura, cine, literatura, en todo, absolutamente en todos los tipos de arte
que nosotros conocemos se desarrolló el arte expresionista. Carlos Alejandro, por favor, quiero escucharlo a usted que nos lea también. Vamos, hijo, encienda su micrófono. Enciéndalo. Léanos ahí, por favor. Aquí, los impresionistas. La segunda, hijo, donde dice los impresionistas. Carlos, ¿lo escuchamos? Léanos, por favor. Los impresionistas pretendían realizar la libertad individual, el irracionalismo y el pesimismo con una temática de lo prohibido y lo fantástico. Hasta ahí. Hasta ahí. Gracias, hijo. Gracias. Ya Díaz, quería escuchar a Carlitos que nos leyera. Ya Díaz, muy bien. Los impresionistas pretendían realzar la libertad, pero cuando nos habla de la libertad, nos habla de la libertad de expresión que ellos debían de expresar, que ellos querían expresar su libertad individual al poder expresar las cosas que ellos veían en su alrededor con las cuales ellos no estaban de acuerdo, que sucedían. Por ejemplo, el maltrato hacia las personas. Una de las cosas que no debe de ser, el maltrato a las personas, el maltrato a los animales, la contaminación al ambiente y así muchas otras cosas más. El irracionalismo, o sea, como cuando parece que una persona no piensa bien, que no tuviera uso de su razón. El pesimismo, cuando nosotros vemos algo y decimos, no, esto no es así, esto está malo, esto no es correcto, esto no debe de ser así. Sofía, por favor, enciéndame su cámara, ¿verdad? La opinión también de los artistas es, y no solamente en el impresionismo, sino que en todos los tipos de arte que existen, es lo más importante, lo más importante. Sofía, no me la pague, por favor. Es lo más importante. En todo estilo de arte, la opinión del artista es lo más importante, ¿verdad? Porque el artista algo nos está queriendo decir en su obra, ¿verdad? Bien, ¿qué más? Carlos Rodrigo, continuemos, por favor. Sí, mister. Los exponentes. Los exponentes impresionistas fueron vistos como iconoclastas. Iconoclastas. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si alguno de ustedes anteriormente ha escuchado esa palabra de iconoclastas. Primero, tiene dos razones al referirse al iconoclasta. Número uno es que fueron personas rechazadas por los demás artistas en su momento, en los inicios del impresionismo. Y número dos, también es que los expresionistas en los inicios de sus creaciones utilizaron mucho las imágenes religiosas. Y recordemos que una de sus características era la deformación de las figuras de la realidad. Entonces, los cristianos, los católicos, no estaban de acuerdo que ellos venían y utilizaban las figuras religiosas en sus pinturas y las deformaban. Ellos las rechazaban. Eso se refería con iconoclastas, que fueron rechazados,
fueron vistos con rechazo por haber utilizado imágenes religiosas en sus obras de arte. También la literatura expresionista, ¿qué nos dice Adriani? La literatura expresionista. Ok. La literatura expresionista se valió del uso de un lenguaje desgarrado, la presencia constante de la muerte, la violencia y la crueldad. Busca que el lector entre en la historia y sienta como que si la hubiera vivido. Ok. Ah, no me va a bloquear su micrófono, Adriana. Quiero ver usted, ¿qué me puede decir de lo que acaba de leer ahí? ¿Qué usted comprende de lo que acaba de leer? Que él, cuando está dibujando, sienta que él está viviendo esa historia que él está dibujando. Okay. La pasión. Ok. Pero vemos que nos dice la literatura, ¿verdad? O sea, cuando nosotros leemos una historia expresionista, puede ser una poesía, puede ser un cuento, puede ser una novela. Cuando nosotros leemos una obra literaria expresionista, nos presenta un lenguaje desgarrador en el sentido de que cuando nosotros vemos, por ejemplo, escenas, y voy a poner algo que sucede podríamos decir en diferentes lugares, que sucede en diferentes lugares, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos pensar en un hombre, una mujer, en una familia. Un hombre que llega a su casa borracho, que llega a maltratar a sus hijos, que llega a maltratar a su esposa, que no lleva comida para la casa, y que es violento con su familia. Y entonces se escribe una obra literaria expresando ese tipo de cosas. Y lo que ellos quieren es que al momento que ustedes lean algo así, ustedes se sientan que ustedes son los que están viviendo eso. Eso es lo que pretende por medio de la literatura expresionista. Que se sienta que nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Que se sienten identificados. Correcto. Por eso dice un lenguaje desgarrador, violencia, que sean crueles, ¿verdad? Por eso lo expresa de esa forma. Y por eso dice, para que nosotros, en el momento que seamos lectores, nos sintamos como que nosotros estamos viviendo eso que se está dando allí. Bien. Vamos a la siguiente, que ya casi terminamos. Algunos exponentes de los más famosos, de los más destacados, Der Blaue Reiter, Arnold Brooklin, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Fernando Botero, Diego Rivera, Frida Kahlo, no tenemos Daniela Estefani, bórreme eso, no tenemos aquí al autor de la pintura del grito, que también es muy famoso, en el video aparece el nombre de él, que es Abraham Munch, que también es otro de los más destacados, de los más famosos, y no solamente se va a centrar en temas de violencia, no, sino que también en temas sociales. ¿Y como qué tipo de temas sociales? Por ejemplo, las manifestaciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando podríamos poner un ejemplo que sucede aquí en Honduras, cuando los médicos salen a las calles a manifestarse y dicen están de brazos caídos porque no hay medicina en los hospitales, no hay equipo suficiente en los hospitales. Cosas así, ¿verdad? Temas culturales, temas psicológicos. Entonces vemos que no solamente son temas relacionados a la violencia, sino que también temas relacionados a lo cultural, a la naturaleza y a lo que sucede en todo el alrededor del mundo, ¿verdad? Por eso habla y dice, habla del poder, del mundo real, de la maldad y de la guerra. Y por eso se dice que tiene una visión
global, una visión amplia de lo que puede suceder a lo largo de todo el mundo. Y estos son algunos ejemplos de algunas pinturas que vemos. Por ejemplo, en estas dos no vemos reflejado absolutamente nada, nada, nada de violencia, ¿verdad? Absolutamente nada de violencia, sino que podemos ver lo que es la naturaleza, algo cultural, ¿verdad? Algo ecológico y nada de violencia. Pero veamos este otro escenario totalmente diferente. Y aquí sí voy a detenerme un poquito. Vemos aquí colores violentos, anaranjado, amarillo, rojo, colores violentos. Pero también vemos aquí colores tristes, colores tristes. Y fíjense en los rostros de las personas. Ahora, si ustedes observan más a esta persona de aquí, van a poder ver como que esa persona se está suicidando ella misma. Ahora, ¿por qué? Es la única mujer que aparece aquí. Todos los demás son hombres. Ahora, ¿por qué? Posiblemente por el acoso de los hombres, por la violencia de los hombres hacia las mujeres, ¿verdad? Y es lo que hacen los expresionistas, que nosotros como espectadores describamos qué es lo que nosotros vemos en sus obras. Por ejemplo, podemos ver esta otra de aquí, vemos a una mujer con una mirada triste, ¿verdad? Una mujer con una mirada triste. Y aquí atrás, a una persona con una mirada mala, con una mirada de crueldad. Totalmente diferente a esto, ¿verdad? Aquí algo muy alegre, algo muy armónico, pero aquí otro escenario muy distinto, ¿verdad? Algo muy diferente. Y esta es una de las esculturas del expresionismo, ¿verdad? Esa es una de las esculturas del expresionismo. Bien, vamos a ver un video para el cual les voy a pedir que estén muy atentos, ¿ok? Que tiene mucho que ver con lo que con todo lo que yo les expliqué del tema. Mucha atención, por favor. Y piensen cómo se sentirían ustedes si alguien los molesta. Véanlo. En este video realizaremos el ejercicio número 3 y es un dibujo de expresionismo. Pero primero recordemos las características del expresionismo, que son primicia de la expresión subjetiva sobre la objetiva, utilización de colores violentos. Las pinturas expresionistas por lo regular tienen color, dinamismo y sentimiento, un mundo interior y buscan transmitir emociones y sentimientos más profundos. Recuerden eso del mundo interior en el dibujo, lo van a ver. Los materiales que utilizaremos son una hoja de máquina o cuaderno, lápiz, borrador y sacapuntas, colores. Para comenzar, debes de tener presente que el dibujo que realizarás debe de estar relacionado con el tema que seleccionaron como colectivo en clases anteriores. Si recuerdan, los temas son, para el segundo B, los femeninos. El segundo C, la acción, y en segundo D, la acción. Para concebir una idea de lo que puedes dibujar, pregúntate, ¿cómo me sentiría yo si estuviese en esa situación? ¿He pasado ya por esto? ¿Cómo me siento cuando veo información o noticias acerca de este tema? Una vez que reflexionaste en estas preguntas, escribe tus ideas y manos a la obra.
Para realizar este ejercicio, yo tomaré el tema de discusión y una vez reflexionado el tema, comenzaré a plasmar mis ideas mediante este dibujo. Comenzaré realizando los trazos guías con lápiz sin calcar mucho. Se trata de un adolescente obeso al cual sus compañeros lo discriminan por su físico. Luego comenzaré a ponerle los detalles, procurando calcar con la presión suficiente. Para el fondo, pondré comida chatarra como si estuviera hostigando a este personaje. Recuerda que se trata de un mundo interior. Finalmente, es hora de añadir color. Recuerda utilizar los colores violentos, los cuales pueden ser el rojo, naranja o amarillo. Listo, así quedaría mi dibujo. Ok, ahí. Entonces, como ven, es un dibujo de un niño al cual molestan solamente porque él es gordito, porque le gusta comer. Y por eso de la comida al fondo representa su mundo interior y su gesto de sentirse mal porque los demás lo molestan. Entonces pónganse a pensar ustedes, ¿cómo me siento yo cuando mi compañero me molesta? ¿Cómo se sienten ustedes cuando su compañero los molesta? No sé, Mister. Nos sentimos mal. Ok. Mal, bien, mal. Bien, entonces como pueden ver, así se sienten las personas, mal. Bien, lo dejo porque ya solo tenemos menos de un minuto y se nos corta en cualquier momento, ¿verdad? Así que se cuidan y nos vemos en la próxima semana. Hasta pronto. Adiós, mister. Adiós. Adiós. Adiós a todos. Bye, bye. Bye.